trabajás en bicicleta, tenés que hacer 8 o 9 horas en bici para tener un sueldo digno. Si tenés un accidente no te lo cubren, si se te rompe el celular no te lo pagan, al menos que vos tengas un seguro o algo, ellos no se hacen cargo de nada. Yo prefiero que se arregle antes las empresas con el ministerio, que se hablen, que digan por favor los problemas que tienen los trabajadores, que se solucionen. Sí. Y se puede haber una ayuda para el empleado, porque el empleado no tiene beneficios, tiene, si bien conseguís el trabajo, la aplicación es muy buena, todo, pero el empleado tiene que trabajar 9 horas, hay fin de semana que vos tenés, hay días que tenés que estar 13 horas, 12 horas arriba de una moto, sabiendo, corriendo todos los riesgos que hay en la calle, manejando y eso. Y si te pones del lado del trabajador es feo, porque un trabajo normal no te pasa eso, no corres tanto riesgo. Claro. Cosa que eso para mí lo veo mal. Entiendo el punto de vista del trabajador, como dice Luca, porque a mí me pasa, yo me estuve varias veces, 13 horas por día en la moto, y sé lo que es tener un accidente leve, o sea, por ahora fue leve, y sé lo que es que no te lo cubran. Pero para mí realmente se tienen que sentar en una mesa y decir, bueno, de un lado están los Glovers, Rapitenderos, quienes sean, y del otro lado las cabezas de las empresas, sea Glovo, Rappi, pedido ya, y decir, bueno, señores, el problema es este, no podemos afrontar los costos. Bueno, ¿cómo podemos llegar a un punto medio? Porque los trabajadores tampoco lo pueden afrontar y tienen que estar cubiertos. La mayoría de los que trabajamos somos extranjeros y vinimos a Argentina para un futuro. Sí. Y que nos piden y nos exigen en los otros trabajos, que tengamos mucha experiencia. ¿Qué experiencia? Si tenemos tan solo 21 y 23 años. La seguridad que nosotros necesitamos es que dejemos las bicis y no las roben. Esa es la seguridad que necesitamos todos. No simplemente que dicen que la seguridad es no cargar casco o eso. Simplemente sí. Cargamos un casco, cargamos una rodillera. Sí. Algunos, la mayoría, estamos luchando para comprar la bici. No todos tenemos para comprar una motocicleta.